¡No nos miren! ¡No miren! El viento casi impide a... ¡No nos miren, por favor! ¡Laburen sin mirarnos! El frío prácticamente impide hablar, contrae las mandíbulas. Sin embargo, no parece influir demasiado en estos soldados, o por lo menos en su labor, ni tampoco en su estado de ánimo, a todas luces alegre. Están preparando el lugar donde se refugiarán cuando se cierre la noche. Tenemos el refugio donde ellos, fue el primero que construyeron, y donde ellos pasan los ratos de descanso y toman sus comidas. ¿Dónde podríamos inclusive tomar un café? ¿Cómo no? Ya que me acompaña, por favor. Gracias. Sí, después hablo con usted. Hasta luego. ¿Podemos compartir la noticia? Y la noticia es que hoy a la mañana hubo un ataque a Great Britain y dos helicópteros, de los cuales uno fue derribado. ¿Y de nuestro lado hubo bajas? No, de eso no podría decirle nada porque es muy escueta la información que nos han dado. Bueno, además del café, recién fue una primicia acá, primer teniente SPAC. Le agradecemos la hospitalidad y quisiéramos que nos diga cómo es el ritmo de vida que se lleva aquí adentro en estas condiciones tan especiales. Bueno, prácticamente durante todo el día estamos trabajando. ¿Qué impresión le ha causado a usted personalmente esta noticia que acaba de escuchar? Un helicóptero adversario abatido. Y creo que está dentro de los planes. Es lo normal que tendría que acontecer. La Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército se prepara para combatir y en este momento que tiene que llevar a cabo una cosa como esta, demuestra que está al alcance de cualquiera y que no va a ser falso que nos vengan a venir a tomar la isla.